Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Un agrado estar en este programa nuevamente con ustedes. Tomás, ya verifiqué, tenemos 2 años, 3 meses con el programa. Buenas, muy buenas. Sí. Te ¿Cómo quiero estás, tratar de Tomás? decir, bien, un poco cansado, hoy día ha sido como saltar de una cosa a otra, pero sí, Sí, pues. bien, bien, bien. Sí, pues. Oye, les cuento que Tomás está en este momento apareciendo en el programa Sin Filtro. Lo invitaron por fin al programa Sin Filtro. Debieron haberlo hecho hace bastante tiempo, pero no hay mal que dure 100 años ni tonto que lo resista, dicen por ahí. Más vale tarde que nunca también. No, era injusticia, yo creo, Tomás. Tú tenías que estar ahí, ¿no? Tu opinión es sumamente válida. Lo que pasa es que a ti te estaban invisibilizando y eso a mí no siempre me pareció horrible, me pareció pésimo. Yo creo que eso es un mérito personal tuyo, por ser una persona valiosa, inteligente, y que siempre has demostrado que tienes una posición coherente, inteligente, y eso, por eso que también somos amigos, porque hemos aprendido Yo los dos a reconozco conocer. que me trataron bastante bien, te voy a decir. Hubo un par de disputas Ya. con Pincho Rego, actualmente una con Claudio Salina, otra. Pero Ya. fíjate que me trataron bien incluso la gente de izquierda que estuvo ahí, dos personas de Convergencia Social y al mismo tiempo la del PDG, que había sido candidata a consejera. Sí. Estaba también la hija de la Carmen, de la Romo, de la que era ex rectora de la Universidad Gabriela Mistral, la de Sí. Alicia Romo, que me cuesta pronunciar el apellido, Menfilao o algo por el estilo se pronuncia. Estaba también Giovanni Calderone, actualmente, que es un diputado de la UDI, que en realidad es muy Sí. amable, tremendamente amable, ¿eh? Y Gonzalo Feito, que es el conductor, que se portó muy gentil. Yo reconozco que en realidad me hicieron grata Qué o sea, bueno. hubo bastante discusión. Además, hubo un invitado afuera que tú eres amigo de él, que es, ¿cómo se ¿Quién? llama? Laje, Agustín Laje. Agustín, sí, claro. Agustín Laje, Peleé imagínate. con él, peleé con él, peleé con Peleaste él, peleé con él. Peleé con él, estaba en España actualmente, entonces yo ahí peleé con él actualmente. Y aparte de eso, bueno, es el programa, lo veré después y al mismo tiempo, pero estoy un poquito cansado, reconozco que efectivamente hoy día fue un día intenso, por así decirlo, producto de que No, estaba la sí. cosa de mano, que además quien me lleva las redes a mí me ayudó a masticarlo en varios posteos, así que esa cosa se había viralizado anoche, entonces hubo mucho Perfecto. comentario y eso ayudó con que, o sea, yo para serte sincero, esto es una cosa anormal para mí, por así decirlo, porque yo uso mucho el programa contigo como el programa que me ordena mentalmente, por así Sí. decirlo. Entonces me fija mucho el relato. Entonces, yo tengo dos temas contigo que no he tocado en los otros dos programas, te voy a decir. En parte porque no alcancé a tocarlo en los otros dos programas. En parte porque no los tocaba y lo tenía pensado. Y tienen que ver eventualmente, pero se irán desarrollando en el Sí, transcurso del tema, por así decirlo. déjame Pero, primero hacer lo dale. que yo siempre hago en este programa, que es saludar a nuestros amigos que están conectados. A mí me encanta hacerlo, creo que personaliza también el trato con toda la gente que se conecte, que te quiere tanto a ti y que a mí yo sé que me quieren también mucho. Saludamos a Rosamel, saludamos a Beatriz Rojas, Clínica Jurídica, Carmen Miller, Maritza Orellana, Eduardo Andrés Ignacio Paso, Marcos Montaño Villegas, Jorge Sandoval, Alejandra Labarca, Nora Grimaldi, Glenn Cosio Álvarez, María Susana HC, Mari 2023, Catalina Herrera, Marcos Zúñiga, Jan Mata, Los Ojos Son Solteros, Miriam Vallejo, desde Atlanta, Sergio de la Torre, Steel, Silvia Con, Adriana Magri, Ivo Reiter, Alejandra Labarca, ya había nombrado, dos veces la saludé, Bernardo Undurraga, Álvaro Herrera, Franco Milesi, Ignacio Godoy, Vincent Gordillo Ahumada, Alberto Andrade Nilún, Jorge Sandoval, Claudio, Raúl Andrés Tocayo, Raúl Andrés López, Enrique Claver, Silvana Santana, Ricardo Reymann, Agustina del Carmen, Lilian Fabiola. Hay mucha gente conectada ya, Tomás,
Daniel Yañez, María Jacqueline, Silvia Santana, yo parece que ya la nombré, Mauricio Plasencia, María Isabel Meneses, Jorge Allende, Sergio Latorre, María Jacqueline ya la nombré, Mario Órdenes Álvarez, Valdemar Kotz, Fabiola Pizarro, Ignacio Godoy, José Fernández Letelier, Aurora 4310, Ave Fénix, Daniel Yañez ya lo nombré, Lee Ana, Rodrigo Durán, ya estamos casi, Miguel Ángel Cerda, María Alicia Matus, Marco del Solar, Francisco Guerrero, no sé si lo habré nombrado, Perro Salvaje, chuta el Nick, bravo el Nick, Luis Bastía, Oriana Melo, Claudio Hoffman, Miguel Ángel Cerda, Enzo Andrioli Biondi, Victoria Santana, Rodrigo Eduardo Mendoza Mendoza, Elizabeth, Fabiola Pizarro, Miguel Ángel Cerda Peter, Oscar Mancilla, Gustavo Cerda, ya lo nombré, parece. Miguel Ángel Cerda, ya está. Y Steel, ¿cómo están, queridos amigos? Un abrazo a todos los que están conectados y están acompañándonos. Ya hay más de 227 personas conectadas y estamos recién partiendo. Y un abrazo para todos los que se conecten desde ahora y los que lo vean en el programa en diferido, que son muchas personas. Oye, Tomás, yo quiero tocar un tema antes que partamos con el programa. Quiero tocar el tema de Nicolás Copano, ¿ya? Bueno, ese es el tema, ese es el primer tema. Yo tengo que decirte, Tomás, que yo, honestamente, peco de ignorante, yo no conocía a Nicolás Copano ni en Pelea de Perro. No lo conocía. Bueno, por lo visto, te quiero decir una cosa antes de que tú opines. Él te conoce a ti y él ve estos programas, los ve, porque me sorprendió eso. Me dice que los ve, no tengo idea si ve los dos otros programas tuyos, solamente este, o si ve de repente alguno, pero parte de la conversa con él tuvo que ver con este programa. Sí. Así que, claro. Bueno, mira, yo te digo una cosa, yo a Nicolás Copano, honestamente, ojo, no lo estoy menospreciando ni mucho menos, ¿eh? Para nada. No, pero y te quiero decir una cosa, que él tiene una visión más bien crítica del canal en general, pero la verdad de las cosas es que en general fue bastante gentil a la hora de hablar de este programa y al mismo tiempo yo creo que de ponderar lo que yo creo que tú has hecho eventualmente en el canal. Puede estar en desacuerdo eventualmente del enfoque y todo lo demás, pero yo encuentro que efectivamente el reconocimiento de él era un tremendo piropo, por así decirlo, a ti. Y la verdad es cosa es que independientemente de ese punto de vista, es un reconocimiento que tú estás logrando una escala que es relevante, por así decirlo. Y yo creo que eso es una cosa que te debería hacer sentir bien. Sí, bien, súper bien. Lo que pasa es que sí él emitió un concepto que me parece que es equivocado, que dijo que este canal era un emisor de fake news. Yo creo que eso es falso, porque este canal es un canal de opinión y de conversación, no es un... Eso yo lo dije, Tú lo dijiste muy bien, que no era un canal de noticias. Aquí no damos noticias. Aquí no tenemos 60 minutos, ni Chilevisión Noticias, no hay nada de eso. Aquí hay un canal de opinión y podríamos estar equivocados o acertados en nuestras opiniones, pero eso no es una fake news. Fake news es inventar una mentira para lograr un propósito. Y eso no, en este canal... Lo que pasa es que aquí hay un problema de tribus que no toleran opiniones ajenas. Entonces, la verdad, las cosas que parte de los problemas con los streamings eventualmente que apelan a grupos que son muy homogéneos. Eso es un problema, por así decirlo. Un problema de la televisión abierta y los canales abiertos que se han ido segmentando y va generando que estas alternativas, que son las que existen en estas redes, se van efectivamente haciendo como dedicación a grupos muy homogéneos. Entonces, claro, para serte sincero, el nivel de intolerancia que hay entre grupos es muy alto, por así decirlo. Y yo solo... Es muy alto. Es tremendamente alto. Y yo te voy a decir que este incidente, yo llegué a ese programa. Primero, yo debo decir una cosa, voy a ser sincero. A mí me cae bien Nicolás. Y te voy a decir por qué. Porque yo a Nicolás lo conozco hace varios años. ¿Ya? Has de saber que es hijo de demócrata cristiano. Es una cosa que no... Y la verdad de las cosas es que él y su hermano,
Pero yo conocí primero a Nicolás y después conocí muy lateralmente a Fabricio. Pero la verdad, las cosas es que el contacto que yo he tenido siempre ha sido más con Nicolás. Y Nicolás ha ido desarrollando en los últimos años distintos programas con un perfil eventualmente que apela a grupos que culturalmente están a la izquierda, por así decirlo, y son grupos eventualmente que están ahí. Ahora, yo te debo decir que él se defiende diciendo que es más conservador que su entorno, y yo creo que está diciendo la verdad. No yo sé. Creo, es que explico por qué, porque cuando él dice que el grupo distinto es menos, ¿ya? Yo sé quiénes son, y yo te voy a decir quiénes son, porque yo también alguna relación tengo con ellos. Es la Alejandra Valle, que tiene el programa ese de cómo se llama, de la voz que de los que sobran. Es la que hizo esa performance en Valparaíso, que fue muy cuestionada. Pero yo debo decir con sinceridad que yo nunca me he peleado con Alejandra Valle. Tengo la peor opinión de Daniel Stingo, y yo de Daniel Stingo lo conozco de la universidad, así que por lo tanto no tengo nada que ver ahí. Pero la verdad, las cosas que la Alejandra conmigo nunca ha podido pelear, en parte porque yo siempre la salvo a pesar de todas sus tonteras, y la verdad de las cosas que entre medio de ella y yo está Nicolás. Entonces, la verdad de las cosas que Nicolás es como una especie de intermediario, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, sí. ¿Qué es lo que me pasó? Yo de repente recibo muchas cosas, y de repente yo recibí un podcast en donde Nicolás Copano le echaba la foca a una auditora de él, ¿ya? Y la trataba pésimo. Esto fue ayer. No, yo lo vi y me pareció vergonzoso, vulgar, ordinario y agresivo. No, es que la trató por el suelo, y la señora con una suavidad, en ningún momento le pasó el respeto. Y esto se convirtió en un tremendo hecho, en que lo desprestigió y que lo dejó mal, por así decirlo. Sí, claro. Y yo no agarré lo que me mandaron, sino que bajé el video. Perfecto. Y yo le mando un comentario en buena onda diciéndole, por Dios que amanecimos hoy día con poca paciencia con el video, ¿ya? Nada más. Entonces él me dice, ¿por qué no viene en la noche al programa mío? Entonces yo le dije, claro, yo tenía otro compromiso, pero que si es que se me daba, le avisaba. Y me suspendieron ese otro compromiso. Entonces lo confirmé y me dijo, ningún problema, a las 9:30. Y le dije, encantado. Yo te debo decir que cuando entro yo a las 9:30, él ya había hablado con la persona afectada, la llevó al programa también y le pidió disculpas. ¿Ya? Si tú ves el programa completo, porque además estuvo ahí, ¿cómo se llama este otro que también está en Sin Filtro y que, ¿cómo se llama? Interviene muchas veces, se me olvida el nombre actualmente, que es un abogado actualmente, más bien del mundo tuyo, ¿eh? Más que de ese otro mundo. Pero en fin, ya me recordaré. Sí, es uno bajito, no me acuerdo el nombre. Sí, ese. Sí. Y después de ese viene esta señora, la Pola, ¿ya? Sí. Y debo decir que Nicolás le pidió disculpas. Y ella nuevamente en buena onda. Y además, ella no solamente en buena onda, porque además es una auditora de él. Probablemente no es de izquierda, es más bien de derecha, pero es una auditora de él. Así que, por lo tanto, para serte sincero, merecía una disculpa, te fijas, ¿no? Merecía una disculpa, ¿no? ¿Ya? Y se la da, ¿ya? Bueno, entonces yo entro al programa con esa disculpa ya efectuada, te fijas, ¿no? Ya efectuada. Sí. Y en el fondo entramos en un diálogo muy rápidamente, porque, bueno, si en realidad el tipo de diálogo entre él y yo es fácil. Pero Nicolás estaba no solamente bajo el efecto de esta otra discusión, sino que además creyó que en el diálogo conmigo eventualmente lo iba a poder llevar por otro lado. Y yo, para serte sincero, aproveché el programa para tener dos o tres discusiones con el mundo de él, con la cultura, la lógica de él. Sobre todo porque él partió asociando el tema relacionado con este programa y con el canal tuyo, por así decirlo. Sí. Entonces yo aproveché para llegar y justamente decir, ¿sabes qué más? Córtala. La verdad, las cosas, que esto es un programa de opinión, paralelamente me invitan. Efectivamente, un programa que políticamente es distinto a mi cultura política, porque me invitas tú, me invitas. O sea, objetivamente. Y además, yo creo que esa ha sido una de las gracias del programa, para serte sincero. Con el tiempo se ha convertido en una cosa positiva. No la creo negativa, para nada. La encuentro una cosa... Lo encuentro súper chora, por así decirlo. ¿Sí? Entonces a mí me produce orgullo esa cosa. Entonces, y paralelamente fuimos
tocando temas que a mí me importan, que tiene que ver con el tema generacional, el tema de mi generación, la transición, el tema eventualmente de la disputa que hay con este gobierno eventualmente y lo que está detrás, el tema... Bueno, y la verdad las cosas que se fue dando un programa fueron más de... Fue una media hora, un poco más de media hora, sí. Que después posteriormente, como te digo, Lucho Méndez me los masticó en pequeños podcasts que fueron viralizados anoche tarde. Y hoy día, todos esos podcasts se fueron multiplicando y viralizando de una manera que no te imaginas. A mí me sorprendió. Imagínate. A mí me sorprendió. Al punto que yo me he cuidado, porque muchas veces yo agradezco los comentarios buena onda, pero en general, el grueso de la gente que fue viendo esos programas no había visto las disculpas de Nicolás a la señora afectada. Entonces seguían mandándolo a la punta del cerro, por así decirlo, y poco menos que llegando y queriendo sangre con este tipo. Y yo, cuando se trata de ese tipo de cosas, no reacciono, por así decirlo. Y dejé que eso simplemente se fuera dando, por así decirlo. Y eso se concatenó inmediatamente después con que anoche me invitan a este programa de Sin Filtro y yo acepté, ¿ya? Entonces, el vínculo con los dos programas fue inmediato, ¿ya? Y al mismo tiempo con este, fue inmediato. Entonces, inmediatamente, eventualmente, se usó un tema para el otro y eventualmente en realidad se apalancaron, eventualmente, naturalmente, por así decirlo. Y ese apalancamiento es lo que me ha tenido un poquito cansado hoy día, porque la verdad cosa es que me fui intensamente, porque aparte de lo que ocurrió con Copano, y que te repito, voy a ser sincero, a mí me cae bien Nicolás. Su hermano es el que estuvo en el Festival de Viña y el que metió Winnie the Pooh, ¿ya? Y sí. Tú comprenderás que Winnie the Pooh lo hizo ya en Estados Unidos, actualmente en un programa de Corden, de James Corden, que tú comprenderás que para un chileno que esté en un programa en Estados Unidos, la verdad las cosas que en realidad fue un esfuerzo que ha hecho Fabricio Copano, que lo tiene ya instalado en Nueva York. Entonces, la verdad, la cosa es que es una incursión en televisión norteamericana que no es menor. Pero yo tengo una sospecha de que hay una relación entre esa ofensiva en Estados Unidos con una estrategia comunicacional de La Moneda, ¿ya? Y se la he dicho, yo la he dicho, la he hecho, como no tengo certeza, la he insinuado y he dicho eventualmente una crítica a lo que significa eventualmente la puesta en Winnie the Pooh y toda la cosa que eventualmente llevó al Festival de Viña y que terminó mal. En Chile fue una apuesta comunicacional de La Moneda que no resultó bien, para nada. Y la verdad de las cosas es de que yo en general he tenido algún nivel de críticas a toda la estrategia de La Moneda, ¿no? Y a las distintas personas que intervienen ahí. Está Paulo Paredes, eventualmente, en la Secretaría de Comunicaciones. Y hay un par de personas más. Uno de ellos, incluso, el embajador de Chile en la OEA, que lo están trayendo de vuelta acá a Chile para meterlo al segundo piso. Sí, yo creo que Fabricio Copano participa de ese grupo, por así decirlo. Y tú comprenderás que yo, la verdad, las cosas que le puedo tener buena a los copanos, pero no le tengo buena a este gobierno actualmente. Y soy bastante ácido con este gobierno actualmente porque creo que han hecho mucho daño, por así decirlo. Entonces, en el diálogo que tuvo con Nicolás, hay bastante, no diría complicidad, pero por lo menos comprensión de que representamos opiniones distintas y que en el fondo nos tratamos bien, no nos vamos a tratar bien. Entonces, el programa yo creo que salió bien. Y esas cosas funcionaron bien. Y además, dejó reflejado actualmente, yo creo que el hecho de que estas comunidades de canales están accediendo a públicos muy distintos, por así decirlo. Y yo creo que hay que llegar y poner atención a ese tema. No hay que llegar y minimizarlo. Y durante el día, esa cosa se fue multiplicando y, como te digo, se fue relacionando con Sin Filtro. O sea, a mí me invitaron a Sin Filtro y fui a Sin Filtro. Y en Sin Filtro estuvieron las siguientes personas, para que entendamos, o están en este momento las siguientes personas, actualmente. Son, en primer lugar, desde luego, está el conductor, que es Gonzalo Feito. En segundo término, está efectivamente, un panel. A mí me pusieron curiosamente en la izquierda. Yo le pregunté, bueno, ¿ustedes me van a poner en qué lado? Y me reí un poco.
Entonces me dijeron que me iban a poner en el lado de la izquierda. Y yo lo que pensé, no se lo dije a la productora, pero yo me imaginé que en realidad la gente en el panel de izquierda, yo no les iba a caer nada de bien. Y yo, o se iban a sentir incómodos conmigo, por así decirlo. Claro. Y, no, y ahí estuvo dos personas de Convergencia Social, que es la secretaria general de Convergencia Social y una core, ¿ya? Sí. Que son la Lorena Menezi y la Claudia Asbun, ¿ya? Y después estaba una candidata a consejera por el PDG, que es la Elizabeth Rodríguez. Se voy a partir diciendo que estas tres, que yo pensaba que esto iba a ser un cortocircuito completo, no puedo decirlo con chance. Se portaron súper decentemente. O sea, no hubo ninguna mala relación, al contrario, actualmente, efectivamente, con las tres. Tampoco hubo mucha complicidad porque estábamos en paradas distintas, pero la verdad de las cosas es que no hubo mal clima o una actitud que uno hubiera podido decir, ¿sabes qué más? Estamos mal ubicados, por así decirlo, en general. Y después al frente me tocaron, por cierto, cuatro personas que eran, ¿cómo se llama? Una que yo conozco porque es la hija de la Alicia Romo, como te digo, que es la Magdalena Mervilá, ¿ya? Que es del Partido Republicano. Y que como yo quiero mucho a su mamá, la verdad las cosas que me era fácil la relación. Tengo una historiadora, he estado muchas veces en ese programa. Sí. Y la, no la conozco a ella, pero la verdad de las cosas que yo, como te digo, yo a la Alicia Romo le tengo afecto. Y la tengo, le tengo afecto hace muchos años actualmente porque ella era la rectora de la universidad, como te digo, de Gabriela Mistral cuando mi primera señora estudió psicología ahí. Así que, por lo tanto, la conozco, me encontraba con ella siempre cuando yo viajaba al extranjero actualmente, por casualidad en los aeropuertos. Entonces, para serte sincero, pregunté por ella. Entonces, eso distendió un poco el ambiente. En segundo término, había uno que era el vocero de rechazo en la Casa de la Ciudadana. Porque tú te acuerdas que el rechazo el año pasado, el grupo de Bernardo Fontaine y todo este tipo, armaron una cosa como con organizaciones sociales. Entonces, ahí pusieron a un muchacho joven que se llama Claudio Salinas, que es actualmente concejal de WIN, independiente, pero que entró por cupo de la UDI. ¿Y quién era este vocero? Bastante como expansivo, por así decirlo. Estaba en tercer término, que me lo confirmaron hoy día, Giovanni Calderón, que es diputado de la UDI actualmente, y que yo no lo conocía, y que en realidad, tanto la Magdalena Mervilá como también Giovanni Calderón fueron encantadores. El trato fue, no tengo nada que decir, y fue fácil eventualmente en el diálogo. Porque además es un programa que tiene un formato. Eso es lo que quiero comentar. ¿Con quién estuve en discusiones? Es con Pancho Rego y con Claudio Salinas. Y con Laje, que lo pusieron en una entrevista desde España. El programa tiene un formato muy adversarial. ¿Para qué estamos con cuentos? O sea, sin duda. Es un programa que no busca realmente dialogar entre posiciones, sino que es tirarse puya, actualmente. Yo perdí este problema, por así decirlo, ¿te fijas o no? Porque la verdad de las cosas que es bien difícil y hay sostener cuando cada uno de los integrantes, que además tenían más experiencia que yo en ese formato, en el fondo hacen una ópera italiana, incluso no lo notas tanto en el programa, pero para alguien que entra al programa, viene este show de cada uno de ellos, algunos más, otros menos, incomoda, a mí no me gusta, porque lo encuentro muy impostado, así, lo encuentro muy impostado y lo encuentro... Entonces, Pancho Rego, que yo lo he criticado mucho en Twitter, y lo he criticado mucho tanto por forma de ser, por el estilo y por el contenido, actualmente, se usó los primeros minutos para enfrentarme a mí, ¿ya? Para enfrentarme a mí por las críticas que yo estaba teniendo, un poco para ningunear las críticas, pero en el fondo darse por aludido de ellas, y es lo que no me molesta, porque tenía todo el derecho a hacerlo, actualmente. Pero en segundo término de llegar, yo una de las críticas que yo dirigí a ese programa, que yo decía que, y en realidad lo sigo sosteniendo, que es un programa de Piñera, es un programa del piñerismo, por así decirlo. Entonces, ahí se tira diciendo, ¿cómo se te ocurre decir esto? ¿Cómo se te ocurre decir esto? Y ahí, por cierto, Gonzalo Feito se suma, pero en buena onda, por así decirlo. Entonces, esa fue la primera etapa, que yo no tengo por qué quejarme de eso, porque tienen todo el derecho de llegar y justamente enfrentarme en ese tema, para que voy a decir lo contrario. Y después, posteriormente, hubo una discusión con Claudio Salinas, pero fue menor. Pero en general era, para mí, lo reconozco, de difícil manejo.
un formato que es difícil de diálogo. Se dialoga poco allá. Y se concede poco, muy poco. Pero aún así, debo llegar y confesar que me entretuve. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Además, en una productora que queda en la calle Salvador con la avenida Praga, que yo iba antes, durante 3 años continuaba un programa de Francisco Kaminski, que me invitaba a mí, que era un late, que hacían BTR y al mismo tiempo yo era el sujeto que hacía análisis de coyuntura, por así decirlo. Yo estuve 3 años yendo efectivamente a ese programa. Entonces, yo conozco a toda la productora, lo conozco a todos. Entonces, yo llegaba ahí, me era muy grato actualmente el trato humano ahí adentro y me entretuve tanto humanamente como lo demás. Pero lo interesante tiene que ver, y eso es lo que quiero decirte políticamente. Políticamente ese programa, más allá del formato, en este momento, es después de la elección, ¿te fijas o no? Entonces, yo lo que decía es, ¿cómo es posible que ustedes sigan peleando como si estuvieran 3 días antes de la elección? Ya la elección se hizo. Ya la elección se hizo. Este escenario político ya está definido, por así decirlo. Ya está definido. ¿Cómo ustedes, la verdad de las cosas, no se dan cuenta que ustedes van a tener que construir una constitución a partir de esto? Y no se está produciendo, por así decirlo. Entonces, ese fue, en buenas cuentas, el debate. Y yo te voy a decir sinceramente más, yo no tengo idea porque a mí me queda muy poca noción de mis desempeños. Y eso siempre, desde que estuve en el programa Celedón, yo siempre veo los programas que hago, los veo y los evalúo y escucho opiniones, pero cuando tengo el programa, por así decirlo, me cuesta mucho tener una visión crítica si lo hice bien o lo hice mal. Al punto de cuando siempre termino, pregunto. ¿Y tú sabes quién me enseñó a preguntar? ¿Tú sabes quién me enseñó a preguntar? No. Jaime Guzmán. Mira. Jaime Guzmán, a todos los programas de televisión que iba, cuando terminaba la entrevista, decía, ¿cómo lo hice? Siempre. Y a mí se me pegó. Se me pegó. Mira. Se me pegó y lo hago siempre, pregunto. Bueno. Oye, Tomás, hay un amigo aquí, Perico Pérez, que dice, hola Andrés, ruego consultar si Yerko Lubetich, el candidato consejero, es el mismo Yerko, camarada de Tomás en los años 80 en las luchas estudiantiles en la Juventud Demócrata Cristiana. El mismo, el que fue presidente de derecho y después presidente de la FECH, hoy día va por Convergencia Social, que es el partido Boric, y ya fue electo. O sea, es uno de los electos por la región metropolitana. Salió él y salió una de las dos comunistas, la Karen Araya. Entonces, sí. Salió la Karen Araya y él por la región metropolitana, por esa lista. Y no es menor porque Convergencia Social solo tiene 4 consejeros de 50, 4 para que entendamos. Entonces tiene esta Karen Araya, perdón, Karen Araya no, porque es el PC, pero tiene uno de esos 4 es Yerko Lubetich, y además por la región metropolitana. Bueno, pero más allá de lo que te quiero tratar de explicar, efectivamente, para cerrar el tema con respecto a Sinfiltro y el esquema, es de que, en general, yo tengo la impresión que estos grupos no van a aprender. Yo creo que van a seguir en una postura arriba de la pelota. Del mismo modo que existió, Boric estaba arriba de la pelota en diciembre del 2021, se sentía ganador y que no le podía pasar nada, y después en meses quedó hecho pebre. Después tuvimos a Macaya y todo Chile Vamos, que estaba arriba de la pelota para rechazo. Y después, posteriormente, mira cómo están hoy día. Y ahora todos los republicanos están arriba de la pelota y sienten que esto es de ellos, por así decirlo. Y no van dimensionando, a mi modo de ver, eventualmente, que no yo, y eso, con eso comencé mi intervención. Yo dije, yo no sé por qué ustedes están tan contentos. Yo creo que este proceso constituyente está muerto. Y está muerto por una razón muy simple. Porque es la constitución de Kast. Y Kast va a estar obligado a llegar y contribuir a un texto que va a tener que llamar a votar a favor después de que él había hecho un alegato de que él quería quedarse con la constitución pasada. Y esa cosa le va a generar un costo. Y además va a ahuyentar a los otros grupos. El gobierno yo creo que va a terminar votando en contra. Ya Guillermo Tellier ha anunciado, insinuado que va a votar en contra. Y hay muchos comunistas actualmente que quieren votar en contra. Sí, Gabriel Salazar quiere votar en contra actualmente. Ya anunciados, sí. Hay una cantidad de personas de la izquierda que quieren votar en contra.
Pero olvídate la izquierda. Tú tienes en este instante eventualmente 4 millones de votos, André. 4 millones de votos, ¿ya? Que son el 20% de la votación, 2 millones de votos de nulos y blancos, más otros 2 millones que corresponden, ¿ya? Que corresponden a toda la lista del PPD, que son 10% de la votación, que no quedó ni uno, pero ni uno, ¿ya? En todo el país. Y allá donde iba la Carmen Frey, la presidenta del PPD, allá iba Andrés Palma, en fin. Y además, la lista del PDG. La lista del PDG obtuvo el 5% de los votos. No quedó nadie. Pero un consejero. Entonces tú tienes la votación de esas dos listas, más los votos nulos y blancos, que te dan, el 35% de la votación total de 12 millones de chilenos. Eso no es poco. Eso no es poco, y hay que creer de que esa cosa es una cosa como un dato estadístico, un error, por así decirlo. Si yo iba allá, y lo dije, yo vengo a hablar no para apropiarme, pero alguien tiene que hablar por estos 4 millones de votos. Entonces yo voy a hablar a nombre de esos 4 millones de votos, y eso lo dije actualmente en un denominador. Entonces, y yo creo que todos esos grupos ningunean esta votación, la miran en menos. Y yo creo que se sientan arriba de la pelota. Entonces, yo creo que estamos muy en frío, por así decirlo. Y yo creo que se va a notar esto en la medida que se va instalando esta convención y en donde se vaya viendo las diferencias, porque incluso antes de la elección del fin de semana ya tenías diferencias entre los expertos. Estaban empezando a pelear. Estaban empezando a tener fisuras entre ellos que no se habían anticipado. Y ahora estás teniendo eventualmente el hecho de que en el fondo el grupo tenía que ver con el programa también, porque cuando entramos a hablar de Piñera, yo dije, miren, ustedes no quieren entender de que hay una derecha económica que es la que verdaderamente hasta el día de hoy le interesa este proceso constituyente. Son los únicos que le interesan. No le interesa al gobierno, no le interesa a la izquierda. Y en la derecha, actualmente, los republicanos, mucha de la votación del Partido Republicano es en contra del proceso constituyente. Era para llegar y traducirlo en un voto de protesta, por así decirlo, para pararlo. ¿Te fijas, no? Se encuentran con que hoy día tienen una presencia en esa convención que les da la responsabilidad principal de producir el texto. Sí, y tú comprenderás que ese texto no lo tienen. Todavía no lo tienen, no lo tienen ideado, ¿te fijas, no? Entonces tú te vas a encontrar que en ese tira y afloja, por así decirlo, se van a dar diferencias de opinión. Sobre todo porque inciden más, como te digo, en el aspecto orgánico de la Constitución, como lo hemos comentado en otros programas, y no en la parte dogmática de la Constitución, los derechos y deberes, por así decirlo. Entonces, yo traté de explicar esto actualmente con mucha dificultad, ¿ya? Con mucha dificultad en un clima y una metodología de debate que yo creo que no es muy dada, porque además se mezcló la votación por el salario mínimo. Se mezcló actualmente otros temas de la agenda legislativa. Y esa cosa ya es la cueca en Flandes, porque cada uno hace su show, te fijas, ¿no? Cada uno hace su show allá. Entonces, me va a interesar opiniones con respecto a ese programa, porque la verdad las cosas es que yo tiendo a pensar de que en la derecha, más que en la izquierda, en la derecha hay una disputa. En el mundo tuyo hay una disputa y se va a notar. Sí, sin duda, o sea, que hay. Claro, sí. pero que es que hasta la semana pasada esa disputa era declarada. Ahora va a ser más soterrada. Va a ser una disputa en donde van a tratar de decir que están trabajando juntos, pero en el fondo se te van a estar dando patadas en las canillas por debajo, por así decirlo. Ese es el ejemplo de lo que pasó con Johannes Kaiser anteayer, cuando él llega y dice, miren, el Partido Republicano, nosotros nunca firmamos las bases. Ahora, cuando él dijo eso, yo me dije adentro, ¿cuáles de las 12 bases le molestan? Porque tú comprenderás, ¿para qué dice ese comentario si es que no te preocupa un tema en particular? ¿Te fijas, no? Si tú no tienes claro un tema que te aprieta el zapato, ¿de qué te importan las 12 bases? ¿Te fijas, no? ¿Por qué lo conviertes en un tema relevante, por así decirlo? ¿Por qué apareces como diciendo, ¿sabes qué más? Voy a enredar la discusión constitucional. Y por eso mismo, las declaraciones de él motivaron discusiones adentro de los republicanos, por así decirlo. O sea, yo te diría que en ese grupo no está claro todavía lo que quieren hacer de este proceso. Porque además ellos entienden que tienen un problema y no les es cómodo estar al mismo tiempo promoviendo una constitución que va a llamar a favor,
como también, como me alegaron en el programa, ¿y qué te importa, Tomás, que se apruebe o se rechace? Entonces yo le dije, ese cinismo a dos lados del mesón a ustedes los va a perjudicar. Van a tener que optar. Y nadie les va a dar el derecho a llegar y ser como maricones sonrientes eventualmente. Ah, de llegar y decir, ¿sabes qué más? Estoy en todas. Esas cosas no te las van a aceptar, te fijas. Bueno, claro. Nadie te la va a aceptar. No se las habría aceptado al gobierno, se las va a aceptar a ellos, por así decirlo. Entonces, ese es el debate. Y es muy pronto, porque estamos recién en los primeros efectos del resultado, te fijas. Y yo creo que ellos mismos ni se dan cuenta. Bueno, esa es la discusión con respecto a Copano y estos programas en estos días, por así decirlo. Sí. Oye, yo quiero tomarme la libertad de hacer algo. Este canal ya tiene más de 2 años y medio, poquito más. Pero quiero tomarme la libertad de hacer algo que no he hecho nunca. Obviamente porque no existía, no estaba la oportunidad de hacerlo. Y porque se han confirmado cosas que con mucha humildad las tengo que decir. Este canal, siendo un canal todavía chico, porque este canal tiene 27.300 y algo suscriptores. No es un canal grande, no es un Villegas, ¿no es cierto?, que tiene 260.000. No es un Johannes Kaiser que tiene 200.000. Ah, pero sí, siendo un canal relativamente pequeño, tampoco pequeño, mediano, digamos, es un canal que se ha transformado en un canal muy importante. Tan importante es que yo se los dije hace unas 2 semanas atrás, que a mí me llegó de una fuente muy, muy buena, que este canal lo ven en La Moneda. Lo ven en La Moneda. ¿Ah? Varias personas. Y además, ahora nos enteramos de que también lo ve Nicolás Copano, que yo lamentablemente no lo conocía, Nicolás Copano, ¿eh? Pero es una persona que tiene un programa que parece que tiene sus seguidores y todo el tema. Por lo tanto, también es interesante que lo vea él, independientemente sí, que le guste. Esto significa que este canal se ha transformado en un canal importante. Y quiero darme la libertad de agradecer, porque este canal no llegó a esto solo, ni llegó a esto solo por mí, ¿ok? Eso hay que tenerlo súper claro. Lo primero que tengo que decir es que este canal es grande gracias a ustedes que están conectados hoy día y que han estado conectados desde hace más de 2 años y medio, los que partieron, los que se han incorporado ahora último, todos son importantes y han hecho que este canal sea importante y sea visto por otras personas, incluso por personas que no tienen nuestro mismo pensamiento político o valórico, ¿eh? Pero también tengo que agradecer a personas que voy a nombrar ahora y que partieron en el canal. Seguramente algunos no se van a acordar, pero quiero agradecer a Gabriela Gallardo, a Georgette Romic, a Cecilia Piderit, a Alejandro Alfero, Cecilia Collado, mi querido amigo de la universidad y que todavía somos hermanos, Pablo Vilches, mi hijo Nicolás Jadel, que fue el que me incitó a tener este canal. Mi hijo fue el que me dijo, papá, tú tenés condiciones para hacer un canal y todo. Yo no quería hasta que al final dije, ya, voy a hacerlo. Y mira lo que pasó. Bueno, quiero agradecerle también a los tremendos panelistas que tiene este canal, amigos también, todos amigos míos, Pia Marinovich, Rodolfo Pérez, Gonzalo Chuaqui, Pedro Bull, el mismo Pedro Bull, que también ha hecho lo suyo, don Hermógenes Pérez de Arce, mi querido amigo Tomás Jocelyn Hall, ¿eh?, que tenemos este programa los miércoles que se ha transformado en un ícono. Quiero también agradecer a las dos mujeres que se han integrado hace poco como panelistas del canal, que son Jimena Navarro y Beatriz Maturana. Y quiero hacer una especial mención a un gran amigo, que yo lo considero, sigo considerándolo amigo, aunque ya no está en el canal, pero que hizo un aporte tremendo durante más de 2 años al canal, que fue Marcelo López. También quiero darle mis grandes agradecimientos, porque este canal no sería lo que es sin todas estas personas que he nombrado y sin la gente que nos ve. Así que muchas gracias a todos. Eso. Yo te quiero decir que lo que hay que tratar de hacer es que lo que pasa, la gracia que tiene, sobre todo pensando en el mundo tuyo, que es un mundo de derecha, te lo repito, va a haber una disputa en el mundo tuyo, ya la hay, pero se va a volver cada vez más sutil esa pelea, y
y yo creo que eventualmente en el gobierno van a monitorearla porque van a tratar de sacarle partido, eventualmente van a tratar de explotar esto, ¿sí? Efectivamente, en cierto sentido. Porque este gobierno no puede estar peor, por así decirlo, te fijas ahí. Sí. Y objetivamente hablando, se le ha salido de madre eventualmente. Incluso yo me pregunté, ¿cómo es posible que me inviten a mí a Sin Filtro? Porque tú me dirás, ya, me invitan por toda esta cosa que los tipos actualmente me habían dicho hace meses atrás, pero también me dijeron hace meses atrás que se podrían haber demorado mucho más tiempo. Alguien me dijo hoy día que yo tengo la impresión de que hay gente que no quiere... Quiere llegar y compensar a Kast. Hay gente que quiere, porque seamos sinceros, Andrés, la verdad de las cosas es que la política que ha seguido la derecha hasta ahora ha sido fragmentar, ha sido dividir, fragmentar, tener planchas largas. Entonces, sí, tú tengas un resultado como el que obtuvo el Partido Republicano este fin de semana, es de magnitudes tales que te jerarquiza grupos de tal manera, que pierden influencia, ¿no? Y concretamente Chile Vamos perdió este fin de semana. ¿Para qué estamos con cuenta? Perdió. Perdió. Sí. Entonces pierde control, te fijas, ¿no? Pierde control. Una de las discusiones que tuve hoy día en Sin Filtro era con respecto a Juan Sutil, ¿ya? Y la verdad, las cosas que se tiraron encima mío, absolutamente. Cuando yo estaba llegando y haciendo un alegato actualmente respecto a Juan Sutil, actualmente, ¿y cómo lo defendían? Entonces, yo te voy a decir sinceramente que hay una derecha económica, por así decirlo, que es muy reactiva y muy sensible a su pérdida de influencia. Y los tipos van a tratar de alguna manera en el mundo tuyo, de ordenar la fila, de ordenar el prostíbulo, por así decirlo, ¿no? Que es algo parecido a lo que está ocurriendo en el gobierno. Fíjate que ayer Danilo Núñez, el senador por Coquimbo, el que sale apoyando a Carolina Tohá. Y tú comprenderás que la Carolina Tohá, después de la votación del domingo, queda muy debilitada por el PPD. Sí, pues. Y había gente adentro de la izquierda que quería llegar y pedir la cabeza de ella. Entonces, que aparezca un senador comunista muy ligado a Teller, defendiéndola actualmente, es una señal muy clara actualmente de por lo menos... Yo tengo la impresión que este gobierno no quiere hacer ningún cambio de gabinete. Una de las discusiones que yo hacía en este programa Sin Filtro, ¿cómo ustedes siguen discutiendo sobre la convención cuando deberíamos estar discutiendo sobre el cambio de gabinete? Sí. Deberíamos estar discutiendo sobre el cambio de gabinete y nadie está discutiendo sobre el cambio de gabinete. Entonces el gobierno está aprovechándose de esta especie de microclima, por así decirlo, para dilatar y en lo posible hacer el menor cambio posible. O sea, yo lo que te quiero tratar de decir es que refuerza una cosa que yo he tratado de decir en muchas oportunidades. Este proceso constituyente es un distractor, baraja a los chilenos, los baraja, ¿ya? Y es increíble que sean grupos de oposición los que se presten para ello. Esa es la verdad. Es increíble. Y que en el fondo jueguen este juego para acomodarse políticamente. Y yo creo que eso es muy tóxico, por así decirlo. Me llama mucho la atención, por así decirlo. Esa es la verdad. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que yo veo acá varias cosas, varias lecturas. Yo te digo, veo primero, indiscutiblemente el Partido Republicano tuvo un triunfo histórico. De hecho, creo que del año 1963 que un partido político no tenía un triunfo tan impresionante, digamos. El tema con el Republicano, te digo, yo lo felicito, evidentemente, pero yo lo que sí me gustaría que Republicanos consolidara este liderazgo, porque, a ver, ganar una votación como esta que fue ahora, por ese amplio margen, yo creo que se obedece a que Republicanos, dentro de todo, fue los que fueron más consecuentes. Y la gente está aburrida de ambigüedades. Yo creo que votaron precisamente por los más consecuentes. Y a algunas personas puede que no les gustara tanto Republicanos, pero votaron igual por ellos porque se han mostrado más de una línea. ¿Qué hay de consecuencia? ¿Tú me puedes decir en qué ha sido consecuente? No que no lo sepa, yo tengo la impresión de que yo tengo una respuesta a lo que tú, pero quiero que tú me digas, ¿qué es lo que tú llamas en este caso, consecuencia? Mira, en este caso consecuente yo digo que ellos se opusieron a este proceso desde el primer Exacto, día. Para ahí. Entonces, pero ¿cómo tú me puedes decir que es consecuente? Y por eso se felicita la cantidad de votos que tiene el Partido Republicano, si va a terminar
trabajando un texto y llamando a otra a favor. Sí, ese es mi problema. Yo no creo. A ver, Andrés, no le queda otra. Si no le, eso es lo que quiero. Yo quiero tratar de explicarte que no le queda otra. Estos tipos entraron a esta elección creyendo que iban a obtener un número tal de consejeros que incluso ni iba a ser capaz de vetar por debajo de 20. Obtuvieron 23. ¿Ya? Una locura. No, es un margen clave. Además, Chile Vamos tiene 11, tienen 34, que son los dos tercios. ¿Ya? Al tener los dos tercios, pueden vetar cualquier propuesta de la comisión de expertos. Así es. Cuando tú tienes ese rol, ya cambiaste las condiciones tuyas en que estás ahí adentro. El proceso depende de ti. ¿Ya? Entonces, si Republicanos echa a perder el proceso, lo echa a perder, lo traba, lo van a culpar. ¿Estamos? Lo van a culpar y eso va a tener un costo político. ¿Ya? Porque hay distintos grupos que están interesados en que eso tenga éxito, por así decirlo. Entonces, el grupo dominante tiene que arbitrar ese grupo, te guste o no. Bueno, pero en segundo término, los tipos, en una entrevista en CNN a Luis Silva, él lo dijo, yo quedé de lado en la entrevista, dijo, no, mira, si aquí la constitución va a salir más o menos parecida a la anterior. Si yo decía, me han hecho, bueno, si Republicanos va a intervenir en este proceso simplemente para hacer ajustes menores a la constitución actual, ¿por qué no van al Congreso ahí? ¿Te fijas o no? ¿Por qué tienen que llegar y votar en este proceso constituyente algo tan especial para quedar igual? ¿Ya? Y la segunda pregunta es, suponiendo que eso lo hacen así simplemente porque quieren hacerlo así y simplemente hacer una especie de desempeño de minimis, de chico ahí adentro, la pregunta es, ¿cómo ellos no se dan cuenta que los demás no se van a sumar a algo así? Porque la expectativa del proceso constituyente es en la medida de que esta cosa superaba la constitución de Pinochet. Y si es que no puede superar la constitución de Pinochet, prefieren quedarse con la constitución de Lagos. ¿Me cacha ese punto, no? O por último, como ya Chile Vamos les concedió rebajar los quórums a 4/7, por último, ¿por qué no irse al Congreso actualmente para llegar y justamente hacer las otras modificaciones? Ese es el tema central. El problema radica que en ese momento tú tienes en los republicanos una presión para decir saquemos nuestra constitución. Y la verdad, las cosas que lo pueden hacer. Y pueden forzar a Chile Vamos a un acuerdo. Incluso aunque Chile Vamos no quiera. ¿Ya? Pero el punto de anda a ver las votaciones. Déjame explicarte. Si tú sumas, ¿ya?, a Chile Vamos con Republicanos, tienen 2/3 de la convención. 2/3. ¿Ya? Pero la verdad, las cosas que tienen la mitad de la votación total. La mitad de la votación efectiva total. ¿Ya? No es menor lo que te estoy diciendo, ¿no? Lo que quiere decir que se arriesgan mucho actualmente un proyecto solamente, estoy hablando en el plebiscito, solamente entre ellos, ¿ya? Se arriesgan a perder. Se necesitan a alguien más, ¿ya? ¿Y quién más? ¿Ya? Objetivamente hablando, en la lista de gobierno, ¿ya?, el PC queda reducido a 2, lo que hace que, oye, mira el juego, tanto Convergencia Social como Revolución Democrática tienen 4 consejeros cada uno. 4 consejeros cada uno. ¿Ya? Y te quiero decir una cosa, con votaciones del 5 o 6%. 4 consejeros para 5 o 6%. Bueno, ¿sabes cuántos votos tiene el PC? El 8%. Tiene más votos que individualmente Revolución Democrática y Convergencia Social. ¿Pero sabes cuántos consejeros eligió? 2. Y estos otros tienen con menos votación el doble. Cada uno. ¿Ya? Entonces, el PC no tiene ningún incentivo en este proceso. 0. Olvídate de Teller, de Hugo Gutiérrez, de la apelación de controlar la calle, de irse a una insurrección. Olvídate eso por un momento. Eso está. Pero olvídate por un momento. Está. Solamente tómalo del punto de vista de los números. De los números, nada más. ¿Ya? Con este nivel de depreciación, de disminución de su rol, al PC no le interesa el proceso. O sea, por eso Teller anda diciendo que en realidad le está abierto a votar en contra. Es lógico. Es absolutamente lógico. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿quién más se le va a sumar al PC? Porque si llega a rechazarse el plebiscito en diciembre,
por mucho que el gobierno se juegue por rechazar, va a ser una derrota para el gobierno, igual como la votación del fin de semana pasada fue una derrota para el gobierno, y de lo igual que rechazo el año pasado fue una derrota para el gobierno. ¿Me cachas ese punto, no? Ya. Sí. Seguramente va a tener otra derrota. Otra derrota. Pero una derrota que prefiere tener a llegar y justamente que se apruebe una constitución distinta a la que ellos quieren, por así decirlo. Así que te vas a encontrar con un Boric hipócrita. Por un lado, él va a querer que se le apruebe el proyecto, pero por otro lado, su gente va a querer que se caiga esa constitución. Y eso significa que el PC va a seguir teniendo influencia sobre esta izquierda inorgánica, Convergencia Social y, ¿cómo se llama?, Revolución Democrática, porque individualmente no valen nada. Son muy chicos. ¿Ya? Y de ahí te queda ¿quién? Los socialistas. Los socialistas tienen 6 consejeros. 6. ¿Ya? Entre los cuales está Aldo Valle, eventualmente Valparaíso, Miguel Littín, imagínate, que es un payaso actualmente en Rancagua, por así decirlo, no Higgins. Entonces, yo lo que te quiero decir, efectivamente, el PS no se va a tirar a la piscina solo, a pesar de que podría empresarios convencerlos a ellos y tratar de alguna manera de generar una trenza con el resto de la derecha. Pero el PS solo no se va a tirar jamás. Entonces, anda sumando, Andrés. Si tú tienes la lista completa del gobierno, que es Unidad para Chile, ¿ya? Si tú la tienes, esos 16 consejeros equivalen a un 28% de la votación. ¿Ya? Ese 28% de la votación, ¿ya?, más el 10% de la lista del PPD, que no tiene ninguna representación, da la votación de apruebo. ¿Me acepta eso? El 38%. ¿Ya? Da el 38% de la votación en la calle. En la calle. ¿Ya? Bueno, yo te quiero tratar de explicar de que si tú tienes la abstención, ¿ya?, el voto blanco, el 20% de la votación, más este 38%, tú tienes una mayoría para llegar y rechazar en el plebiscito en diciembre. Eso quiero tratar de explicar. Tienes una mayoría para rechazar. Así que la derecha sola no logra imponer su constitución. ¿Está? Entonces, tú te preguntarás si porque es distinto si Chile Vamos negocia con la izquierda a que republicanos negocien con la izquierda. ¿Me acepta eso, no? Ya. Si republicanos son la moneda dura de la derecha, que en el fondo tiene presiones para llegar y tener una constitución cada vez más parecida a la anterior, más parecida, y con menores cambios que la anterior, por así decirlo, tú te dirás, bueno, ¿qué moneda de cambio, qué zanahoria puede llegar y ofrecer para que la izquierda se le sume? Nada. Si yo traté de explicar hoy día en este programa Sin Filtro que hay solo dos temas que podrían ser objeto, que justificarían un acuerdo político en una convención y no en el Congreso. 2. Y esos 2 temas no son el Estatuto de Derecho, como ya te he dicho, no es el aborto, no es el Estado social de derechos, o me cacha, esas cosas paja. No es eventualmente el tema ambiental, las pensiones, salud. No, paja, esas cosas, no. No es la parte dogmática, es la parte orgánica. Y son solo 2 temas. Y yo te voy a decir cuáles son. El primero es que Macaya llegó a un acuerdo en el Congreso de rebajar el quórum de reforma a 4/7. Y es un forro. Es un forro. ¿Ya? Y en segundo término, eliminó los quórums especiales de ley. O sea, eliminó las leyes orgánicas constitucionales y eliminó las leyes de quórum calificado. Las eliminó. ¿Ya? Y supeditó un quórum especial solamente para mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, que no es nada. ¿Ya? Esto vuelve a normas muy parecidas a la Constitución del 25, la que tenemos hoy día, vigente, porque esto fue una reforma del año pasado. ¿Ya? Bueno, yo te quiero decir que podría existir interés de parte de los republicanos de volver a subir esos quórums. Y obviamente eso no lo van a lograr en el Congreso, así que podrían llegar y decir, ¿por qué no aprovechamos este proceso constituyente para subir los quórums? Eso es un tema. Si tú me preguntas a mí, es un tema. ¿Ya? Pero si tú eres de izquierda y eres de gobierno, Andrés, por favor sígueme en esto porque yo lateado en esta respuesta, pero es muy importante el detalle. Si tú eres de gobierno, eres de izquierda, ¿qué interés tú tienes de subir esos quórums? Ninguno. ¿Ya? ¿Me acepta ese punto? ¿No? Sí, claro. Así que el primer tema de 2 no sirve para nada.
¿Ya? ¿Me acepta ese punto, no? Ya. Ahora vámonos al segundo tema. El otro tema que podría justificar una reforma en una convención como esta y no en el Congreso es justamente un tema que se trató de introducir y que a mí me carga el tema, pero podría instalarse, ¿ya? Que es establecer un umbral mínimo para que los partidos puedan tener representación parlamentaria. Es decir, hasta ahora los partidos para tener existencia legal como tal tienen que soportar a lo menos tener el 5% de la votación, ¿ya? Nacional, y en su defecto a lo menos elegir 3 parlamentarios. ¿Estamos de acuerdo en ese punto, no? Ahora, la reforma que se quiere llegar a introducir es un requisito adicional. Que el partido que no obtenga el 5% de los votos no solamente deja de existir, como en la norma vigente, sino que sus parlamentarios electos pierden el cargo. Salen. ¿Ya? En una elección, un partido que no obtiene el 5%, ¿ya?, pierde la representación. ¿Estamos? Es súper importante, ¿no? Bueno, te quiero decir, si eso se hubiera aplicado a la elección parlamentaria de diciembre del 2021, ¿sabes cuántos de 155 diputados se hubieran perdido? 35 diputados. O sea, no es una norma fácil. 35 diputados. Y en esos 35 diputados habrían desaparecido de representación parlamentaria, ¿ya?, partidos tradicionales como la Democracia Cristiana y otros, ¿ya? Lo que te quiero tratar de decir es que el alegato para poder tener eso es tratar de evitar la fragmentación. ¿Y por qué esa norma a mí no me gusta? Y después te voy a decir por qué creo que esa norma no le va a gustarte, porque a mí no me gusta. Porque distorsiona la representación. Pasa lo mismo con la paridad. En el fondo, tú tienes gente que está electa, que sin esa norma saldría electa, y que tú llegas y dices, no, los descuento. ¿Ya? Los descuento, chao, y yo voy a distribuirme la torta del resto. ¿Ya? Bueno, eso distorsiona la voluntad popular y deja vastos grupos fuera. Imagínate lo que ha pasado en esta convención constituyente con el PDG y la lista del PPD, que son el 15% de la votación que quedan fuera, a pesar de que tienen voto. Pueden ser poco, puede ser todo lo que tú quieras, pero quedan sin representación. ¿Te fijas ese punto, no? Es distinto al voto nulo y blanco, porque el voto nulo y blanco tú tomas la definición de hacer un acto de protesta con el voto nulo y blanco, pero aceptas de que tu votación no va a tener efecto en la representación. ¿Cacha? Ese punto es una decisión individual de cada uno. Pero una persona que va al acto electoral y vota por un candidato, ¿ya?, y esa lista obtiene un caudal electoral que las dos sumadas son el 15%, no es poco voto. ¿Me sigue este punto, Andrés? Es re importante. No es poco voto. Entonces, que tú llegues y digas, no van a quedar. Quedan fuera y deja en el aire 15% de personas sin representación, no es menor. Bueno, llevado a eso, a 35 diputados de 155, no es poca cosa. Eso es lo que quiero tratar de decirte. ¿Ya? Es el 20% de la Cámara de Diputados. No es poco. ¿Ya? Entonces, el efecto práctico de esa propuesta es que distorsiona. Por eso a mí no me gusta. Pero ¿por qué no le va a gustar a nadie? No le va a gustar a nadie. Porque a pesar de que toda la derecha y todas distintas personas te dicen no, esto va a ayudar a que evitemos la fragmentación, lo que hace es que no evita la fragmentación sigue existiendo igual. Lo que hace eventualmente es que los grandes, que son los carcamales, tanto como los chicos, dicen, no, esta pelota es nuestra. Esta pelota es nuestra y por ende eventualmente la vamos a distribuir entre nosotros y que los perrajes, chao. El problema de esa actitud es que no corrige prácticas. No solamente no evitas la fragmentación, sino que en el fondo un Congreso desprestigiado, producto de cómo se manejan esos partidos, empeora su prestigio. Se desprestigia más ante el resto que no queda dentro. Entonces, no. Cuando aquí se ha dicho que este proceso constituyente es un arreglo de la clase política, es aquí, en esta norma, en esta propuesta, en donde más se manifiesta la intención de unos gallos de llevarse la pelota para la casa. Y la verdad de las cosas es que es injusto lo que están haciendo, porque resulta que hay otras maneras de resolver la fragmentación que no quieren hacer, que es eliminar los pactos. Si tú eliminas los pactos,
en el fondo produce el mismo impacto sin distorsionar la votación. ¿Te fijas, no? Entonces, estos gallos en la práctica se quieren llevar la pelota para la casa. Y esta propuesta es muy miserable. Yo te dije al comienzo que esta propuesta podría justificar, si es que tienen acuerdo, hacerle una CC, porque no van a lograr jamás ir al Congreso y aprobar esa norma cuando ya tienes 35 diputados en ese Congreso que desaparecerían. No te la van a aprobar jamás el Congreso, así que la podrías aprobar acá, ¿ya? Pero no hay ningún grupo real que va a estar dispuesto a hacerlo. Fíjate que ahí, ¿tú sabes cuánto fue la votación del PDG? Casi el 6%. O sea, 5, y tanto. 5,48 creo que fue. Claro, si hubiera tenido representación, hubiera quedado jabonado con una norma así. Habría casi perdido la representación. ¿Ya? Si lo que te quiero decir es que nadie va a estar de acuerdo con eso. Y si tú tienes además que el PC obtiene el 8% de las votaciones, los otros partidos obtienen efectivamente el 6%, obtienen menos, la verdad de las cosas que los incentivos, imagínate Evópolis u otro, los incentivos para estar son mínimos, por así decirlo. Los dos temas que te dije al comienzo, en este exordio largo, que podrían justificar hacer esto en la convención en vez de hacerlo en el Congreso, no son tales. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Como no son tales, no existe nada. Incluso el alegato en los republicanos que podría decir, a mí me gusta quedarme con una cosa lo más parecido a la constitución anterior, ¿ya? No hay nada que te haga que eso no se pueda hacer en el Congreso. Nada. Y si tú tienes que llegar a acuerdo con tu izquierda, si tú tienes que llegar a acuerdo con tu izquierda, porque no te basta la derecha para llegar, lograr la aprobación en diciembre, a esa izquierda ningún tema va a poder negociar las mejores condiciones en esa CC que lo que podría hacerlo en el Congreso. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a decir, este proceso constituyente no tiene por dónde. No tiene incentivos, no tiene arbitraje, no tiene liderazgo, no tiene claridad y no tiene temas que justifiquen llegar y hacer la pega ahí. Y esto, olvídate de la buena o mala fe. Si no te he mencionado si me caen bien los actores, mal los actores, si los tipos son cínicos, no se dan vuelta a carnero actualmente. Me importa un pleo para los efectos de lo que estoy diciendo. No hay ningún tema que te justifique sacar, ¿ya?, un proyecto ahí adentro de esta convención que fuera aprobado en diciembre. Ninguno. Pero ninguno. O sea, eso es un problema mayor para el Partido Republicano. Porque el partido y para el gobierno, porque el gobierno tiene que llegar y hacer la pérdida, porque como te dije hace un rato atrás, el plebiscito, si se llega a perder, va a ser igual una derrota para el gobierno, le guste o no, porque va a significar que su promesa de una nueva constitución quedó, que fue una pérdida de tiempo, por así decirlo, todo este proceso. Pero los republicanos también, porque tienen un rol que va a llegar y decir, esta es su oportunidad para llegar y hacer un proyecto, ¿no? Entonces van a hacer un proyecto. Y van a hacer un proyecto en donde incluso te voy a meter otros temas. Podría ocurrir que te metan un estado de excepción especial. Es decir, que se les ocurra un estado de excepción entre el estado de emergencia y el estado de sitio. Que fue un tema discutido en la anterior pre-CC, para que tú sepas. ¿Eh? Sí, y se descartó. Claro que sí. Y se descartó. No aparecía. Pero como tú tienes en los republicanos gente que es particularmente sensible a estos temas, podrían decir, ya, ¿sabes qué más? ¿Por qué no nos metemos en un tema de esta naturaleza que no lo vamos a poder lograr en el Congreso? ¿Por qué no nos metemos en el tema de un estado de excepción especial, por así decirlo? Porque nadie se te va a sumar, ¿no? En la izquierda nadie. Nadie se te va a sumar a ninguna parte, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, por ende, ese tema tampoco está efectivamente disponible. Entonces, después te dicen, no, discutamos el sistema político. Pues si el sistema político ya murió. Pero murió. Porque en el fondo al único que le interesaba cambiar el régimen político, ¿sabes quién es? A Chile Vamos. En el fondo les interesaba a Sebastián Piñera, a una derecha económica. A ese grupo le interesaba un sistema semiparlamentario o supeditar el gabinete a una mayoría parlamentaria. ¡A nadie más! Entonces, lo que te quiero tratar de decir en buenas cuentas es que no hay ningún tema, no existe tema que te pueda llegar y llevar eventualmente a decir, ¿sabes qué más? Tiremos a la piscina eventualmente con un texto e identifiquemos. Y el último reflexión que te quiero decir es que ese texto, te guste o no te guste Andrés Jadel, es la constitución de Kast. Entonces, el problema es que, porque Kast quiso usar este proceso constituyente para su candidatura presidencial. Entonces, él va a estar con una calculadora en la mano respecto de qué cosa o qué texto o qué negociación le conviene más en una dirección u otra. Y aquí esto es un tema, perdón que me haya extendido, pero necesito que esto se entienda bien, porque no es menor.
En Chile, desde el año 90, Andrés Jadel, desde el año 90, todos los presidentes de Chile, todos los presidentes de Chile han hecho o han tenido una negociación sobre su mandato. Todos. Y todavía así, ¿cómo se ha manifestado? Patricio Elwin tuvo dos negociaciones, en realidad una y media, con Cáceres, que son las 52 reformas más una en particular, la duración del mandato. Una de las negociaciones que se tuvo con Patricio Elwin fue tener un mandato no de 8 años, sino de 4. ¿Ya? Y la verdad, la cosa es que se convino así y eso fue una negociación. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, eso fue convenido expresamente. ¿Ya? Después entró Frei. Y cuando ya se veía que Frei iba a ser el candidato, porque Frei se vio como próximo presidente de Chile desde que fue electo senador por Santiago. Y cuando lo es, en el mundo, en el entorno de Elwin, en particular Patricio Rojas en defensa, no les gustó la idea de que Frei fuera candidato a presidente. Entonces, con Benninger, trataron de supeditar a Frei a un mandato de 4 años. Y Eduardo, además yo participé de esa discusión, para que tú sepas, yo estuve en el grupo chico que discutió este tema. Y yo estuve en el grupo que efectivamente se le dijo a Edgardo Benninger, no va a haber acuerdo en eso. Y yo me acuerdo que Frei en esa oportunidad dijo, si no hay acuerdo no hay problema, yo ejerzo el mandato por 8 años. ¿Ah? No hay problema. Si no llegamos a acuerdo, yo voy a ejercer por 8 años. Y ahí se asusta el gobierno de Elwin eventualmente. Dice, no, hagamos de 6 años el gobierno. Y Frei gobernó entre el 94 y el 2000. ¿Estamos? La tercera negociación la tuvo Lago, ¿sabes con quién? Con Juan Emilio Cheire. Juan Emilio Cheire era comandante en jefe del ejército e hizo un seminario en España, en Madrid, que fue muy bullado porque esto estuvo dentro de todo el marco de las cosas por los cuales a Juan Emilio se le representó y quedó con mala impresión adentro del ejército por parte de grupos tradicionales que estaban ligados a Pinochet. Este era uno de ellos. Juan Emilio fue, en el fondo, a darle una patente de buena conducta a Ricardo Lagos como para ser efectivamente el primer presidente socialista que volvía a la moneda, efectivamente. Y se hacía un seminario en España en donde iba el comandante en jefe del ejército y de todo el mundo hacía una misa, por así decirlo, para llegar y poco menos darle legitimidad política a Ricardo Lagos Escobar. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue muy discutido, pero se existió. Bueno, a Bachelet, ¿sabes cómo? ¿Quién lo hizo? Salgado, el jefe del Estado Mayor. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo el año 2002, ¿ya? Lo hizo el 2002. La subió arriba un tanque para los temporales en Santiago. Sube a Michelle Bachelet como ministra de Defensa arriba un tanque. Y ese hecho no solamente catapultó a Michelle Bachelet como candidata presidencial, sino que fue la señal de que los militares estaban disponibles a una mujer socialista como presidenta de la República. Al punto que yo tengo un hermano que una de sus mayores intervenciones en contra de Bachelet en un seminario armado por Marco Enrique Minami, dijo que este hecho demostraba que ella era una tapada de los militares, ¿ya? Y la verdad, la cosa es que siempre se le enroschó a Bachelet ese incidente. Pero ese fue el momento en que se cristaliza esta negociación, ¿ya? ¿Cómo se dio con Sebastián Piñera? Se dio de una manera más siniestra, Andrés. Más siniestra. A Sebastián Piñera, la negociación sobre él, ¿sabes cuándo se dio? Se dio para el Piñera Gate. Era senador. Y se da para el Piñera Gate en un momento en que se produce una cosa que fue siniestra, que retienen al hijo de Sebastián Piñera. Lo retienen. Incluso lo llevan a una garita de teléfono y hacen llamar a su papá. Y hacen llamar a su papá y como que asustaron al papá diciendo, ¿ah? Tenemos a tu hijo actualmente. El niño volvió, hoy día es un adulto, el niño volvió a toda su casa ese mismo día actualmente, pero le mandaron un mensaje a Sebastián Piñera: usted tiene que hablar con nosotros. Esa es la verdad. Y ese hecho, eventualmente, para serte sincero, no fue menor en el entorno de Sebastián Piñera. No fue menor, fue relevante. Bueno. Después vinieron estos dos gobiernos, tanto de Bachelet como de Piñera, que se reeligieron. Entonces tú me dirás a mí, ¿cuál ha sido el de Gabriel Boric? Es que Gabriel Boric no ha tenido algo parecido. Gabriel Boric lo que ha tenido es que ha tenido que ceder la fiscalía, ha perdido su proceso constituyente, ha perdido su reforma tributaria, y actualmente tiene un acomodo político parecido al que tuvo Sebastián Piñera el 18 de octubre. Tiene a la UDI en el Senado, dominando la escena ahí,
y tiene a los republicanos en la convención constituyente dominando ahí. Y tiene un gobierno de minoría. Y ese diseño no resiste. Y al revés, te compromete tanto a la UDI como también al republicano a asumir los costos políticos de esto, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes en este momento es un país cuyo diseño político, como se había venido dando hasta ahora, más allá de las normas constitucionales, ¿ya?, no cuenta con una especie de complicidad institucional entre los actores que normalmente te daban legitimidad política más allá de las elecciones. No lo tienes de parte de la Corte Suprema, no lo tienes en la Fiscalía, no lo tienes en Carabineros, no lo tienes eventualmente tampoco de parte del Ejército, no lo tienes de parte de nadie. O sea, lo que yo te quiero tratar de decir es que es muy frágil esto. O sea, la pregunta está en qué pasa para adelante. Señor, el señor, y con eso voy terminando, el señor José Antonio Kast quiere ser candidato presidencial, ¿no es cierto? Y tiene hoy día la convención constituyente en donde él tiene las capacidades para poder llegar y definir la pauta, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Claro que sí. ¿Qué mejor lugar que en esa convención de testear a sus adversarios bajo qué condiciones él podría asumir el gobierno? Es decir, ¿qué debe dar él a sus adversarios para no tener protestas callejeras? ¿Qué debe dar de él, efectivamente, a sus adversarios con el objeto eventualmente de poder llegar y tener un gobierno de minoría, igual que el de Boric, pero ahora de derecha eventualmente, un gobierno de minoría, pero que no se desplome en el corto plazo? Bueno, ese es los objetivos y la calculadora con la cual José Antonio Kast va a estar operando en estos meses en esta convención. Y tú comprenderás, querido hermano, más allá de tu grupo que sigue este canal y este programa y todo lo demás, tú comprenderás que a quién le interesa más que a José Antonio Kast esa tontera. O sea, lo que te quiero tratar de plantear es de que tampoco es un objetivo que realmente sea muy relevante como para sacrificar una constitución y jugársela entera en un proceso de naturaleza. Y se va a notar cada minuto en que se le trate de seducir a José Antonio Kast con algo, una zanahoria, que lo lleve a él eventualmente a abrirse a una discusión en la convención constituyente de modo de llegar y darle el vamos. Por eso su principal negociador es Luis Silva. Por eso Luis Silva, el que va a participar en estas discusiones y un poco va a tirar ideas arriba de la parrilla eventualmente, y se van a estar eventualmente como diciendo, ah, ¿por qué no discutimos esto, esto o otro? Y ahí te estás dando cuenta cómo se va a dar esa negociación. Pero te quiero explicar, esa negociación no sirve para nada, tanto cuanto tú me podrías decir que el proceso constituyente pasado sirvió a Sebastián Piñera. Dime, ¿qué ganó Sebastián Piñera el 18 de octubre ofreciendo la constitución? Nada. Nada. Su gobierno terminó mal, nada. Su gobierno terminó mal, no dejó sucesión, al mismo tiempo generó una división en la derecha y paralelamente, eventualmente, hasta el día de hoy, él cree que se puede seguir barajando indefinidamente el cuadro político local para adelante. Pero hasta ahora Kast no opera así, porque Kast tú lo llamas consecuente, pero en el fondo Kast es un tosudo, ¿ya? Kast no tiene talento político, no tiene un equipo humano capaz de hacer lo que, te voy a dar la lista, lo que hizo Elwin con Cumplido, lo que hizo Frei Ruiz Tagle con, ¿cómo se llama?, Genaro, Edmundo Pérez, Carlos Figueroa y Juan Villarzú, porque esas son la gente que negoció por él. ¿Cómo se llama? José Antonio claro. Kast no tiene al Cacho Rubio, no tiene a Otone, no tiene eventualmente las personas que intervinieron a nombre de Ricardo Lagos, por así decirlo. Tú no tienes eventualmente la gente quien trabajó para Bachelet, Marcos Robledo, eventualmente la gente que intervino efectivamente en el entorno de Bachelet, en las discusiones, la JUPI, la gente que era de su confianza para estos temas. No tienes eventualmente tampoco, Piñera manejaba absolutamente esos temas él y no tenía un interlocutor. Podría haber sido Andrés Chadwick, tal vez en algunos momentos eventualmente, pero la verdad, la cosa es que Sebastián Piñera, aparte del enredo que ha generado y un problema, es que no tenía nadie más que podría ser un frontón, por así decirlo, que él tuviera, considerara como un par. ¿Te fijas? No los tenía. O sea, menos lo tiene Boric y menos lo tiene José Antonio Kast. No los tienen. Si yo lo que te quiero tratar de plantear es que si esta convención constituyente es con el objeto de llegar y hacer cosas que no se pueden hacer en el Congreso, los dos temas no atraen a nadie.
Si esta convención constituyente tiene por objeto llegar y hacer una plataforma de acuerdo que pueda incorporar efectivamente elementos de gobierno, no tiene cómo hacerlo. Si esta convención constituyente puede llegar y justamente servir de una negociación para viabilizar un gobierno de José Antonio Kast y compensarle problemas de ser un gobierno minoría, no tiene cómo hacerlo y no están los interlocutores apropiados para poder hacerlo. Si yo lo que te quiero decir, no va a funcionar. Entonces, hoy día, eso es lo que yo quise decir, este proceso constituyente está muerto. Este proceso constituyente no tiene cómo salir adelante. No tiene cómo, no tiene cómo. Esa es la verdad, no tiene cómo. Y se va a notar. Entonces, tú lo que podría ocurrir, déjame ponerme mal pensado un minuto, ¿no? Tú lo que podría ocurrir es que tanto el gobierno se da cuenta que esta cosa no tiene destino ahora. Ahora, no en diciembre, ahora. ¿Ya? Ahora. Y casi se diera cuenta, esta cosa es un presente griego, no me conviene. ¿Estamos de acuerdo, no? Tú podrías decir, ¿sabes qué más? Cerremos el boliche. Es decir, demos por fracasado ahora, cuando digo ahora, un mes más, pero claro, pronto, claro, pronto, pronto, ¿ya? Pronto, ¿ya? Demos por fracasada la convención constituyente. Démosla por fracasada. Démosla por fracasada y hagamos una reforma constitucional que reemplace el proceso. Que reemplace el proceso. Yo te voy a decir quién se lo va a proponer eso. El PC. La izquierda va a proponer eso. Si sabes qué más, ¿ya? No vayamos al plebiscito. No, tú vas a tener gente que te va a proponer no vayamos al plebiscito de izquierda. ¿Estás más? Atrás, sin golpe. Claro. Suspendamos el proceso. Demos por cerrado este proceso. Así. Demos cerrado este proceso. Y yo te voy a decir sinceramente, yo tengo la impresión, yo no estoy diciendo que hay muchos que tengan la inteligencia para darse cuenta de eso, pero pueden haber gente que te diga, ¿sabes qué más? Hagámoslo. En el fondo, demostrando que esta cosa es un juguete de la clase política que no interesa a nadie más, le importa un bleo al país. El país no corta, el país no corta ni pincha en este tema. No corta ni pincha en este tema. ¿Ya? Métete en la cabeza que no corta ni pincha en este tema. Bueno, ese es el tema y lo vas a notar ahí. Entonces, la convención constituyente la hay que llegar y leerla exclusivamente en clave presidencial. Y la tienes que ver exclusivamente cómo se va viabilizando candidaturas presidenciales efectivamente hacia el 2025. Concédeme dos cosas. Concédeme que este domingo Evelyn Matthei y Rodolfo Carter quedaron debilitados. ¿Me aceptas ese punto, no? Sí, o sea, claro que sí. Concédeme que el domingo Franco Parisi salió arrancando a Estados Unidos. Absolutamente. Salió arrancando. Y sí. Nadie lo va a echar de menos. Nadie lo va a echar de menos. Concédeme. Concédeme que José Antonio Kast tiene todos los incentivos posibles para ofrecerle a Chile, vamos, hagamos una primaria y en donde él tenga las probabilidades de ganar esa primaria. ¿Ya? Así que, por ende, eventualmente, es dable suponer que lo va a tener. Concédeme que si es que él llegara a perder el plebiscito en diciembre, eso lo va a afectar a él en la conformación de listas a la elección municipal y de gobernadores del próximo año. Porque en todas las elecciones pasadas, las elecciones municipales daban como ganador a la oposición. En todas daban por ganador a la oposición. Pero si tú tienes a un CAS que en el fondo se funa en diciembre y pierde, eso va a envalentonar y dar una ventaja competitiva a tus sectores de gobierno de que pueden llegar y salvar lo poco y nada que les queda de los municipios y las gobernaciones que tienen actualmente. Entonces, yo te quiero tratar de explicar de que en cierto sentido ese es el incentivo para exigir el plebiscito en diciembre y hacer que Kast sea derrotado en ese plebiscito. Que en el fondo el principal derrotado en ese plebiscito es Kast y los republicanos. ¿Ya? Entonces tú vas a tener una especie de deseo de parte de gente en el gobierno de hacer ese plebiscito aunque signifique una derrota. Y esa derrota convertirla en un incentivo para llegar y recobrar ventaja competitiva e insuflar ánimo actualmente hacia la elección municipal y del gobernador el próximo año. Por eso esto es un proceso que solamente distrae, baraja. Y no solamente baraja, sino que en la práctica lleva a la clase política a jugar su juguete mientras el país sigue con el problema económico, social, todo el problema de la violencia, todo el problema eventualmente de la inseguridad actual. Bueno, ese problema no es menor, ¿no? No es menor, porque ese juego actualmente
en el fondo va a ayudar, Andrés, va a ayudar a, de ahí se va a dar, si hay una ruptura, si existe un cansancio que te va a ayudar a decir, ¿sabes? Corten el hueveo, córtenla, ¿hasta cuándo? Entonces, se te va a explicar ahí, se te va a aplicar ahí. Y ya no solamente te va a apretar el zapato al gobierno, sino que te hace apretar el zapato tanto de Chile Vamos como también de los republicanos. Por eso hay que llegar y levantar una opción independiente, al margen, que llegue y aproveche eventualmente ese voto nulo y blanco que te mencioné hace un rato atrás, y los sectores que no están ahí adentro. No es poco, no es poco. O sea, ahí yo lo que te dije antes de la elección, Andrés, ¿tú estás dispuesto a votar en diciembre con gente de izquierda en contra? Tú en ese momento que no creías que podía los republicanos obtener mayor votación, me dijiste que sí. Hoy día probablemente me dices que no. Hoy día en el programa de Sin Filtro me di cuenta de que estos tipos están todos con arriba de la pelota en el sentido de que ellos están riéndose de Teller, de Hugo Gutiérrez y todos los comunistas y todo lo demás, de que en el fondo están en contra del proceso hoy día. Como dando a entender, si ellos están en contra, estos otros van a estar a favor. ¿Ya? Pero la verdad, las cosas que no se te va a dar así. Los grupos van a estar mezclados, absolutamente mezclados. Y esa mezcla se va a expresar con un sentimiento muy antipartidos. Esto es una discusión que tengo con Alexis López, que él me dijo en buenas cuentas que el otro día en uno de los programas me llamó por teléfono y me dijo que yo no entendía. Que yo no entendía porque existe una especie de clamor insurreccional eventualmente que yo minimizo. Y yo le dije, no minimizo para nada a ese punto. Lo que pasa es que él cree que eso solamente se puede llegar a expresar a través de partidos. Yo le dije, no. Esto se va a expresar justamente en contra de partidos políticos. En eso yo estoy con Gabriel Salazar. ¿Ya? Aquí el sentimiento antipartido va a ser muy potente. Sí, ya es. Que... Tomás, ya lo es. Ya entonces, lo tú es. No me puedes decir, perdona que yo he sido tan largo, Antonio. Tú no me puedes decir que el Partido Republicano, por mucho que ha obtenido un triunfo histórico, es un partido muy sólido. Seamos sinceros, por mucho que es un partido que tiene una tremenda votación y logró elegir consejero, es un partido de papel, como lo son todos los partidos políticos chilenos. Todos son partidos de papel. Todos. El único partido que tiene 50.000 militantes es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista tiene convertido a sus militantes en poco menos que bots de agencias de publicidad en redes sociales. A mí me huevean y me joden todo el día. ¿Ya? A mí me joden todo el día. Todo el día. Todo el día. Pues yo te quiero llegar y decir en buenas cuentas que no hay otro partido político con esa disciplina, con ese, con esa reserva de gente, por así decirlo, que opere con esa cultura militante. No existe. Y no me pueden venir a decir a mí que el Partido Republicano hoy día de la noche a la mañana la tiene. ¿Por qué no la tiene? Si no la tiene, seamos sinceros, que no la tiene, por así decirlo. ¿Te fijas yo, no? Entonces, tú no me puedes llegar y decir, wow, tiene 3,5 millones de votos, actualmente ahora el Partido Republicano se convierte poco menos que en la catedral partidaria del país. Mentira. Córtala, mentira. No está ahí el punto. Entonces, esas debilidades se van a notar en esta vuelta. Y es lo que va a influir en una dirección u otra. Perdona por lo largo, pero no, esa es... Está perfecto. Oye, yo tengo otro temita más, pero antes me voy a tomar la libertad de hablar de la empresa que es sponsor del canal, que es Besbasol. Recuerden, amigos, Besbasol es una empresa de ingeniería que tiene su nicho de mercado exclusivamente en lo que es los negocios de consumo masivo. Todos los proyectos de consumo masivo, Besbasol es la empresa de ingeniería experta en esto. Tienen experiencia, manejan todo lo que es consumo masivo, todos los tipos de proyectos y además son representantes en Chile de las principales marcas de fabricantes de máquinas envasadoras, máquinas de proceso, robots paletizadores y máquinas de automatización. Si ustedes quieren desarrollar un proyecto de consumo masivo o saben de algún familiar, algún amigo o quieren asociarse con alguien, recurran a Besbasol. Cometer un error en este tipo de proyectos que son tan técnicos, tan específicos, puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso del proyecto. Si ustedes quieren tomar contacto con Besbasol, pueden hacerlo al teléfono más 569-8293-4991 o bien
a través del correo electrónico contacto@besbasol.cl. Eso es la primera cosa. Lo segundo que quiero decirle a nuestros amigos, que después de este programa, o sea, ya va a empezar, ya está poco. Cuando terminemos acá, pásense al programa de Rodolfo en A Paso Firme. Es un programa, hoy día tiene un programa buenísimo que va a hablar de los niños. El programa se llama Niños en Peligro y va a tener de invitadas a Ingrid Bond y Carolina Gárate, que son personas expertas en estos temas de protección a la infancia. Pásense para ese canal, un canal excelente también, el de A Paso Firme, en el programa Es Tendencia del día de hoy. Y lo último que quiero plantearle a toda la gente, aprovechando que hay hartos conectados, que mi amiga Pia Marinovich me planteó lo siguiente: como yo ya el domingo ya voy a estar en Chile, este domingo que viene, ya voy a estar en Chile, a la Pia se le ocurrió que hiciéramos un evento de mayoría silenciada, pero un evento que preguntarle a ustedes si ustedes están dispuestos, no sé, que nos juntemos en el Parque Intercomunal de la Reina, para conocernos, sin hacer ninguna parafernalia ni nada. Es solamente conocernos, para tener el contacto ese face to face, directo. Podríamos hacer, mándenme sus comentarios si es que ustedes encuentran que es una buena idea, porque si no están dispuestos a ir, no tiene mucho sentido, pero la idea es que nos conozcamos todos. La idea es que vaya Tomás, la idea es que vaya Rodolfo, la Pía, la idea es que vayan toda la gente que está relacionada con este canal para que nos conozcamos. Nada más. Yo te di una explicación de por qué te fallé el domingo. El domingo te fallé porque yo fui a votar muy temprano, sí. Pero resulta que fui a ver a mi mamá, que además las dos nanas iban a ir a votar, así que por lo tanto iba a quedar sola y mi mamá no puede quedar sola, así que por lo tanto yo fui a acompañarla. Y llegó la nana muy tarde, por así decirlo, eventualmente para llegar y hacerse cargo, por así decirlo. Entonces, para serte sincero, quedé muy rendido en la noche. Entonces, yo llegué acá cuando tú ya prácticamente estabas terminando el programa. Así que te pido disculpas en ese momento. No, está bien. Yo sé que tenía algún problema. Tú eres una persona que no falla en el programa. Eso yo lo tengo súper claro. Oye, así que espero a nuestros amigos que me manden o WhatsApp, o correo, o mensajes por YouTube, y me digan si les gusta la idea de que algún día, que puede ser el fin de semana, puede ser el domingo 21, que nos podamos juntar, no sé, pues podemos ir a la hora de almuerzo, cada uno lleva sus cosas para almorzar, ahí nos juntamos, echamos la talla, nos conocemos, es un poco para tener ese feeling cercano que yo creo que nos va a hacer muy bien a todos. Así que, dicho esto, Tomás, me gustaría que tú me dijeras, saliendo ya de republicano, ¿qué futuro tú le ves a partidos políticos que no sacaron a ningún candidato, a ningún consejero, como por ejemplo el PDG, como por ejemplo la DC, el partido, el PPD y el Partido Radical? Y muchos partidos de Frente Amplio, muchos partidos del Frente Amplio. En total son 8 partidos, para que tú sepas, en total son 8 partidos políticos que no obtuvieron representación a pesar que postularon. Exacto. Y tú sabes que hasta el día de hoy ninguno de ellos, ninguno de los presidentes de esos partidos ha renunciado. Es una cosa impresionante. Aparte que no has tenido ninguna cambio ministerial, lo que es insólito, que los partidos que perdieron, sus directivas siguen intactas. La Democracia Cristiana, el PPD, tú tienes al PDG con su directiva intacta. Tú tienes al mismo tiempo al Partido Radical, tú tienes al mismo tiempo a los liberales, tú tienes eventualmente a todos estos partidos chicos, eventualmente, tienes al Partido Mulet, que tiene a la señora de presidenta, a la señora, que es una pyme. Estos todos son partidos pyme, ¿ya? Sí, son partidos pyme, son un negocio, sí. Andrés, son un negocio, sí. Por eso los tipos no renuncian, ¿te fijas o no? No renuncian. Entonces, esa cosa es patética. Porque resulta que efectivamente demuestra un desprecio hacia la voluntad popular al punto de que aquí los partidos siguen haciendo de la suya independientemente de los resultados y cualquier cosa que han hecho. Entonces, yo para serte sincero, yo creo que esa realidad es muy potente en tanto existan tendencias a llevarse la pelota para la casa y hacer un acomodo político.
Cuando yo te estoy diciendo la cosa de CAS con calculadora, cuando te estoy diciendo los partidos políticos que han incidido en este proceso, Chile Vamos, una derecha económica, cuando yo te estoy diciendo esos grupos, el gobierno, esos grupos van a llegar y justamente ir a ofrecerles un caramelo a todos los que no quedaron. Por eso, el día domingo, Camilo Scalona llega y agarra eventualmente a todo el resto del elenco del Partido Socialista y del Frente Amplio y los lleva a la Democracia Cristiana para ofrecerles cargo. Y te voy a decir lo que está ocurriendo en este momento. Cuando le ofrecen un cargo, cuando le ofrecen entrar al gabinete de la Democracia Cristiana, no le están ofreciendo entrar a nada. Sí, lo que pasa es que ya antes de esta elección había una disputa con la Jimena Aguilera, que es la ministra de Salud. Entonces había una disputa producto del tema ISAPRE. Entonces esa pugna interna entre grupos más pro ISAPRE y más anti ISAPRE, por así decirlo, te llevaba a que en el segundo piso de la moneda y el presidente en este caso quisieran poner en reemplazo de Jimena Aguilera una persona que fuera más anti ISAPRE. Y esa persona se llama Víctor Torres, el exdiputado por San Antonio. Y Víctor Torres es demócrata cristiano y es amigo de Boric. Entonces cuando se dice en la Democracia Cristiana entra al gabinete, en el fondo están hablando de Víctor Torres en el Ministerio de Salud. No están hablando ni en interior, ni en ningún cargo político. Están hablando del Ministerio de Salud. Y en el fondo, para ir en contra de lo que fue la voluntad expresada el día domingo, porque tú comprenderás, no son los grupos anti-SAPRES los que fueron mayoritarios el día domingo. Todo lo contrario, por así decirlo. ¿Te fijas? Eso es lo que ellos van a decir. No, metemos a la Democracia Cristiana. Y además van a llegar y meter de contrabando una pecha por llegar a influir en un tema ISAPRE de un modo que va en contra eventualmente de lo que verdaderamente se está discutiendo en todas partes, por así decirlo. Entonces, cuando yo comentaba contigo de que aquí habían ya 8 ministros, y en realidad son 10, que estaban controvertidos, que son, ¿cómo se llama? La ministra de la mujer, Giorgio Jackson, el de economía, el de energía, la de minería, el de agricultura, el ministro de educación, el ministro de transportes. ¿Ya? Cuando tú tenías esos 8 ministros, y además agrégale Carolina Tohá, 9, ¿ya? Tú tenías 9 ministros que de alguna manera, y además agrégale 10, la ministra de salud, ¿ya? Tú tienes 10 ministros que eventualmente el gobierno, si que verdaderamente quisiera recoger el resultado electoral, les pediría la renuncia de 10 ministros y metería un elenco completamente distinto. Eso es lo que debiera hacer, ¿se fija o no? Pero no lo hace. Entonces lo que tú vas a tener es un cambio de gabinete lo más a la chica posible. Un cambio de gabinete que ojalá afecte solamente a la Jimena Aguilera y nadie más. Por eso tuviste al senador por Coquimbo, comunista, Danilo Núñez, defendiendo a Carolina Tohá, para que no la saquen. Porque el PC tiene, fíjate que entró al gabinete en marzo del año pasado con 4. Y hoy día tiene 2. Hoy día solamente tiene al ministro de, ¿cómo se llama? A la ministra del Trabajo y a Camila Vallejo. Nadie más. Si tú tienes al PC sin ganas de revolver el gallinero mucho. ¿Te fijas o no? En el fondo tratando lo posible. Por eso la discusión adentro del gobierno es de que en el fondo se reafirme la agenda y que el gobierno no se distraiga, no vaya a otra cosa. Y ahí tú tienes a Boris diciendo poco menos que ni por 1 millón de votos va a cambiar el programa de él. Entonces lo que tú tienes en este instante es un gabinete en donde hay una presión por un cambio, pero que es marginal. Entonces los gallos van a hacer un cambio marginal y van a seguir con el mismo problema político que han tenido hasta ahora. Porque no tienen voluntad. Andrés, métete en la cabeza que no tienen voluntad. Entonces van a ser los mismos partidos, el mismo gobierno, los mismos ministros, ¿no? Que van a seguir igual todos los días, mientras la derecha y la oposición se entretiene con la convención constituyente. ¿Te fijas? Por eso hoy día discutieron el salario mínimo y lo aprobaron. Por eso, además, los tipos están tratando de llegar y meter el rollo del timinero. Ahora va a venir una discusión respecto de la reforma tributaria. Sí. O sea, yo te quiero decir en buenas cuentas, tú no tienes claro, tú no tienes oposición en Chile. No hay oposición. Macaya quedó debilitado. Chaguán, ¿para qué decir? ¿Ya? Sí, claro. O sea, tú comprenderás que Chile Vamos hoy día vale muy poco actualmente. Y los tipos actualmente no producen confianza interna. Entonces tampoco van a poder ir a correr a la moneda y llegar y ponerse de acuerdo respecto a estos temas. No lo van a poder hacer. Porque resulta que va a profundizar una división política que necesitan eventualmente evitar en la convención constituyente.
Si lo que yo te quiero tratar de explicar es que los incentivos de todo este grupo son a quedarse tal cual es. Un, dos, tres, momia es. No llegar y moverse de la foto, por así decirlo. Y tú te das cuenta que es todo lo contrario a lo que se impuso el día domingo. El día domingo debiste haber tenido una presión por llegar y renovar cuadro, cambiar la base de apoyo de tu gobierno, cambiar las lógicas. Y no está. Si tienes un grupo humano muy deteriorado, pensando en sí mismo, usando el proceso constituyente para un negocio chico de la clase política, de llevarse la pelota para la casa y tratar de entretener, ¿no?, a Kast en un juego que finalmente lo enrede, por así decirlo. Ese es el baile. Tú comprenderás que un gallo como yo, tú u otras personas, ¿por qué tenemos que sumarnos a ese baile? Eso no es nuestro baile. Eso es lo que te quiero decir. Sí, así es. Querido amigo, ya llevamos una hora 30. No puedes quejarte de que este programa no es lo mismo que se discutió en Sin Filtro y no es lo mismo que discutir con Copán. Por lo menos es material distinto. ¿Aceptas eso? No. Este programa, te digo honestamente, Tomás, este programa tiene una calidad tremenda y yo creo que nuestros amigos así lo ven, ¿eh? O sea, ni te imaginas la cantidad de gente que a mí me escribe, que me dice, qué bueno que llegó el miércoles el programa Favoritos con Tomás. En serio, ¿eh? Te lo digo, mucha gente. Me dice, este programa no me lo pierdo, me dice otra gente. No, este programa, te digo, se ha transformado en un ícono de las redes sociales, un ícono de YouTube. Yo creo que es un programa muy visto, lo ve mucha gente. Incluso gente que tiene peso político lo ve. Lo que pasa es que no lo dicen, digamos. Hay pocos que lo dicen, pero muchos lo ven. Mucha gente. Yo lo sé, muy buena fuente. Mucha gente lo ve. Así es que nada, Tomás. Ya la próxima semana ya nos vamos a conocer personalmente. Sí. Sí, así ya armemos esta cosa. Hoy día me llamó Gonzalo, que yo, como te he dicho, yo he estado metido en estos programas y la verdad es que he estado en otra, así que le voy a mandar un WhatsApp hoy día para que hablemos mañana y pongámonos de acuerdo para un día de vernos sin falta. No, si un día tenemos que vernos, ¿no? Y no solo un día. Yo creo que por lo menos unos dos o tres días tenemos que juntarnos. Va a estar muy bueno. Tomás, te mando un gran abrazo a nuestro amigo, un gran abrazote y mañana recuerden que a las 19 horas, 7 de la tarde, como todos los jueves, tenemos a don Hermógenes Pérez de Arce. Así que tenemos también un buen programa mañana. Chao, Tomás. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Que estés bien. Chao. Igual.